Jueves de la segunda semana de Pascua, del Evangelio de Juan 3:31-36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. El que es de la tierra habla de la tierra. El que viene del cielo, de lo que ha visto y oído, da testimonio y certifica que Dios es veraz. Ser de arriba es haberse introducido en las enseñanzas de Jesús y haber aprendido el lenguaje de arriba. Esto tiene difícil traducción a los lenguajes humanos, porque el lenguaje de abajo tiende a defender los valores relativos y el lenguaje de arriba da la preferencia a los valores absolutos. El de abajo cae en contradicciones, valora las virtudes humanas, desvalora a las teologales, se instala en una cómoda moral de situación con exclusión de toda norma exterior, pero sobre todo tiende a buscar explicaciones y razones para todo. Pero el cristianismo es de arriba. Es sobrenatural en sus componentes esenciales: la fe, la gracia, la redención, los sacramentos, la visión de Dios. Uno y otro chocan. Lo dice Jesús. Vano es el intento de navegar entre lo de arriba y lo terreno. Hay que definirse por uno o por otro. Y, desde la postura tomada, intentar un acercamiento, pero sin perder la propia identidad. Lo peor es banalizar tanto lo divino que pierde la característica de arriba y queda todo a nivel de la tierra. Y la fe desaparece. En definitiva, intentar navegar entre dos aguas es ir a ninguna parte. O como dice el Apocalipsis, o frío o caliente, lo tibio lo escupo de mi boca. Hoy es una llamada del Señor a aceptar y reconocer la acción de Dios en cada uno de nosotros. Somos llamados por Él para ser testimonios de la divinidad, de lo trascendente, de la gracia que actúa en mí. Que hoy el Señor te bendiga.